Us? I we can't figure it but out. Who is yeah, that? This see. is you, Joe, I think. With with those with those Ooh. baseball socks. Yeah, we used to wear them and the Chinese slippers. <laughs> that's not and who's me And that? No, you, like, wait, that's I gotta never be you. That's either me or Denise. I or, never wore shorts. That's not No, this who is Denise. I think Denise had to be you. Lady. That's that probably me, yeah. that's you. That's not me. I never wore shorts. Did I wear shorts? This is in high school. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguelitor. Y hoy vamos a seguir hablando de mujeres fotógrafas. Que las hay muy buenas, las hay cojonudamente buenas. Hoy es el turno de Susan Meisela. Y vamos a hablar de su proyecto en Prince Street Girls, las chicas de la calle del Príncipe. Quédate porque sé que te va a gustar. thank you Este reportaje lo he visto y traducido directamente de la página oficial de Magnum Photographers. Podéis echar un vistazo abajo en la descripción si queréis ver el reportaje original. Este reportaje llamado Prince Street Girls empieza de la siguiente forma. Dice cómo el barrio natal de Susan Meiselas originó una de sus obras más influyentes, un estudio sobre la adolescencia, la feminidad y la repoblación de Nueva York. Una cosa. Muy, muy, muy interesante. Pero, ¿quién es esta Susan Meiselas? Pues nada menos que es la presidenta de Magnum Foundation desde el año 2007, donde apoya, forma y orienta a la próxima generación de fotógrafos documentalistas en profundidad y práctica innovadora. Ahí es nada. La buena de Susan nació en el 48 en Baltimore, los Estados Unidos. Es una fotógrafa documentalista, evidentemente, Estadounidense. Ha estado asociada con la agencia Magnum desde el año 76 y ha sido miembro desde el año 80, mayormente conocida por sus fotografías Cannibal Strippers y su trabajo en Nicaragua, algo que te va a encantar. Échale un vistazo. En 1974, Susan Meiselas se trasladó a Mott Street, a las afueras de un barrio del centro de Manhattan, conocido como Little Italy la pequeña Italia, por su población, que era mayoritariamente italiana. Meiselas era una forastera en el barrio. Aquí nadie es profeta en su tierra. Pero un encuentro fortuito pronto cambió esta situación, dando lugar a un inicio de una serie fotográfica a largo plazo sobre la juventud, la feminidad de la década de los años 70. Y no pasó nada más que un día de camino a su casa, recuerda que una ráfaga de luz le estaba cegando y esa ráfaga de luz venía del espejo de unas niñas que estaban ahí en la calle en una esquina ese fue el día en que nuestra amiga susan conoció a las prince street girls a recordar ese primer encuentro ya como adulta frankie niña por aquel entonces recuerda estábamos todas sentadas aburridas y susan paseaba con su bicicleta Carol tenía uno de esos espejos de mano y estaba jugando a apuntar a cualquier cosa que viese o pasase por la calle. Al ver a Susan, intentó poner el reflejo del sol en su cara. No sé cómo se lo tomó Susan, pero fue a su apartamento y cogió su cámara. La serie de Susan documentaba la vida cotidiana de un grupo de preadolescentes italoamericanas de la zona que a mediados de los años 70 hacían de una esquina de la calle Príncipe vamos a llamarlo prince street su lugar de residencia y pudo captar y captó las interacciones sociales de aquellas chicas y la sinergia de su grupo un grupo muy unido al igual que carnival strippers una serie que documentaba las vidas de las mujeres que hacían striptease en las ferias estatales de nueva inglaterra así como de los hombres que asistían a los espectáculos y las promocionaban aquí en esta serie de prince street girls Miselas capturaba retratos de las chicas no forzados, alejado de las tradiciones artísticas de la mirada masculina. ¿Te acuerdas que estamos en la semana de mujeres fotógrafas? Pues vamos a quitar de lado la mirada masculina. Miselas capturó las primeras experiencias de sus modelos con la feminidad y la paralela y rápida pérdida de la inocencia. En las primeras imágenes de esta serie, Niñas de Prince Street, tienen esa inocencia infantil de la edad, aunque alimentadas por la curiosidad. Al escribir sobre sus experiencias fotografiándolas, me se las recuerda, me veían gritar y gritaban, andos una foto, ¡haznos una foto. Fueron fotografiadas en la cúspide de la adolescencia. La, las niñas volvían a casa desde la escuela vestidas con sus tradicionales uniformes de colegio católico a cuadros, medias subidas y haciendo pompas con los chicles. A principio Miselas fotografiaba a las muchachas solamente para compartir esas imágenes con ellas. Fue la base de la confianza emocional entre Miselas y estas muchachas. En una entrevista Miselas dijo que me fascinaba la relación que mantenían entre ellas mismas. Simplemente se lo pasaban genial juntas. Vamos, como cualquier tipo de amigos a esa edad. No planeábamos nuestros encuentros, si nos encontrábamos en cualquier lado fuera de Prince Street, me presentaban de mala manera a sus padres. Yo era su amiga secreta y mi apartamento se convertiría en una especie de escondite, refugio para ellas, cosa que sus padres habían prohibido. Prince Street Girls acabó captando la fugacidad de la juventud. Solo dos años más tarde, las mismas chicas son fotografiadas fumando cigarrillos en la playa de Manhattan mostrando con orgullo su abdomen con camisetas cada vez más estrechas, vamos, la edad del pavo, que a nadie se nos ha escapado. Las alpargatas sustituyeron a las zapatillas deportivas y el pintalabios al chicle. Ahora ya eran adolescentes núbiles, como sugiere muchas veces la postura adoptada en los retratos de Miselas. Reflexionando sobre su incipiente sexualidad, Miselas escribe, a principios de los 70 apenas se hablaba del dominio de una cultura sexualizada, así que, ¿a quién estaban imitando? Tal vez estaban posando para impresionarse mutuamente. Todavía estaban dentro de sus torpes cuerpecitos tratando de encontrarse a sí mismas. Vamos, la edad del pavo. En 1978, la cámara de Miselas fue testigo de las primeras incursiones nocturnas, los primeros intercambios con otros jóvenes, <laughs> intercambios con otros jóvenes, que se agolpaban en cualquiera de las escalinatas de la ciudad. Bicicletas, radiocasés a todo volumen y tabaco, mucho tabaco. Estas imágenes muestran la rápida disminución de la frontera de su pequeña Italia. Cuyos perímetros se acortaban por la invasión de la edad adulta. Dice Meiselas que en el año 78 estas muchachas estaban cambiando y ella quería capturarlo, fotografiar su crecimiento. Sin embargo, y por motivos de trabajo, se tuvo que ir a Sudamérica a fotografiar, nada menos que a Nicaragua. Ya te he comentado hace un rato que ese trabajo es espectacular. Pues, Meiselas, ni sabía. Ni esperaba estar tanto tiempo en Nicaragua, aunque no le vino mal. Al ofrecernos una ventana a la vida de estas jóvenes, Miselas consiguió enmarcar algo de su entorno más amplio. La serie es tanto un documento de paso de las chicas a la edad adulta como un documento del aburguesamiento 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 no me sale esa palabra de Little Italy. Vamos, que el barrio de Little Italy, la pequeña Italia, dejó de ser la pequeña Italia. Dice Michelas que la serie es una oda a un tiempo y un lugar que ya no existen. Hoy, Michelas sigue viviendo en el mismo barrio, consciente de sus muchas transformaciones y vidas pasadas. <coughs> y escribe está repleto de jóvenes modelos y personas que trabajan en el sector del punto com de cafés elegantes y de tiendas caras es casi imposible imaginar las calles como eran antes aunque las chicas originales de Prince Street ya no están, a veces vuelven a visitar a la fotógrafa con sus hijas. Miselas sigue pensando que la serie se quedó corta. La historia completa de las jóvenes que se convierten en mujeres y siguen su vida, abandonan el barrio y tienen hijos podría haberse convertido en una historia diferente y mucho más larga. Pero añade, tomé la difícil decisión de seguir otro camino y eso tuvo consecuencias. En junio del año 2017, durante una exposición de la obra Prince Street Girls en la galería Higher Pictures, Susan Michelas llevó un catálogo de las imágenes a las mujeres que una vez y siempre fueron las Prince Street Girls. El vídeo que te muestro a continuación recoge algunas de las reacciones, mientras recuerdan su infancia y la moda de su juventud. With, with those, with those baseball socks? Yeah, we used to wear them. And the Chinese slippers. <laughs> that's not me. And who's me. that? You, no, like, wait, that's I gotta be you. Like, no? That's either me or Denise. I or never wore that's shorts. That's not you. No, yet. this is who's Denise. That? I think Denise had the this shorts. Is yeah, that's this is that to that's be, be That's gotta be me, that's you. That's not me. I never one. wore shorts. Did I wear Maybe shorts? This is in high school.